Ay, Gonzalo. Hola. Hola, Hola. Gonzalo. Hola, ¿me escucha? Sí, es un poco mala la señal aquí en mi casa, pero por momentos comprendo bien. Excelente, Gonzalo. Cuénteme, Gonzalo, ¿en qué le podemos ayudar? En todo. No, me ha parecido bien interesante. Fíjese que le puedo contar un poquito. 10 minutos Claro, tengo. sí, tiene media hora si quiere. No, hombre, 10% tiene ya el teléfono. Dios mío, okay, dele, dele, dígame. No, resulta de que yo viví en Estados Unidos 5 años. Okay. Entonces, por ahí conocí un par de palabras, pero nunca gramática. Okay. Entonces, por eso fue de que la pregunta que hice en la clase fue Sí. toda fuera de contexto. Entonces, pero no me da pena, porque resulta No. de que estamos aquí para aprender, no estamos Así aquí es. porque ya sabemos. Claro, Ajá. exacto. Entonces, me ha gustado el curso, me parece interesante lo que usted nos enseña. Buenísimo, entonces ahí estoy echándole ganas. Qué bueno, Gonzalo, me alegra escuchar eso. ¿Y los demás compañeros que van a estar ahora? Solo Fíjese que de repente no todos logran entrar, ¿verdad? Porque o se levantan muy temprano, tienen todavía cosas que hacer. No todos se logran conectar, pero los que se pueden conectar siempre hay alguien por aquí que se conecta. Ah, sí, fíjese que de hecho, entiendo que este momento es para hacer preguntas sobre la clase, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, pero quiero comentarle algo. La Dígame. próxima semana me va a tocar estar de turno, igual que los otros compañeros de Cotecna que se ven en el trabajo. Ajá, sí. Y cuando nos toque trabajar, nos va a tocar que abandonar la clase. Entonces, si en ese momento pasa asistencia a usted, nos vamos a sacar cero. Bueno, ya no se preocupe, vamos a ver cómo hacemos ya para la otra semana, ¿verdad? Tal vez igual, porque veo que los compañeros de repente ahí están, ¿verdad? Los que están ahí en el trabajo de repente se presentan, pero la idea es no cortar la reunión porque usted de repente va a regresar, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría de alguna manera tener comunicación con usted y decirle, me voy a ausentar, pues, no sé, 15, 20 minutos, media hora, no sé, y luego regresar para que usted no esté ahí preguntando, fulano, y el fulano trabajando, está lejos del... No, usted me avisa, Gonzalo, no se preocupe, ¿verdad? Ok. Ya. The idea is for you not to like finish the video call. Can you repeat, please? Yes, the idea is for you not to finish the video call. You have to like it's better for you to stay online, although you're not there in the moment. Okay. 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 So it doesn't affect your attendance. Permítame que están haciendo mucha bulla a mis hijos y no me escucho bien. No, no se preocupe. Así no le afecta la asistencia, le digo. Ah, bueno. So we can do Sí. that. No, la idea es esa, la idea es esa que todo salga bien. Claro, sí. ¿Y hace cuánto estuvo por allá, Gonzalo? Hace 13 años hace que me vine. Okay. Más o menos, sí. Maybe 12, 15 Okay. years ago. All right. Okay. Very good. Sí, está bien. Pero qué bueno, me alegra de verdad que se esté, pues, igual continuando con su aprendizaje, ¿verdad? Eso es importante. Sí, ahí donde trabajo. Me tocó enfrentarme a dos personas que eran de Francia. Okay. Y entonces me preguntan, ¿hablas Ajá. inglés o hablas francés? Ajá. Y entonces yo le dije que hablaba inglés, a little bit, pero poquito. Y entonces, pero con el poquito estuvimos hablando y creo que nos entendimos, bromeamos y todo, y así. Pero la idea no es así como hablar y dudar de qué me están diciendo, Claro, o, exacto. ¿verdad? Sino mejorar el vocabulario, tener Así es. conocimiento y hablar de forma ordenada y no como la quise hace un ratito. No, pero tranquilo, no se preocupe, así es, así nos toca, así nos pasa a todos.
Y es lo que usted dice, ¿verdad? Si supiéramos, pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces la idea es como mejorar, no se preocupe por eso. La clase de ahora a mí me pareció súper interesante, porque con la experiencia que tuve allá, cuando yo me comunicaba con una palabra mal dicha, pero no me escuchan, gringo. Entonces, que hablaba inglés. Entonces, cuando ellos no me comprendían, me decían, desletréame la palabra. Pero resulta que yo no me sabía el alfabeto hasta Ay, no, Gonzalo. eso. De hecho, usted hizo la sugerencia ayer, pero ahora pasé que voy para allá y vengo de allá. Y entonces se me olvidó y llegué a la clase y cuando me conecté, ay, me acordé. Se acordó, Gonzalo. No pienso quedarme ahí. Entonces, mañana creo que va a ser un día mejor y voy a estar practicando ahí, porque así me decían desletrámelo, hasta ahí llegaba, ya no podía continuar. Entonces, es súper importante conocer el alfabeto, aparte de eso, el orden que llevan las consonantes en las palabras. Eso para mí es súper difícil, porque, pues sí, tengo que aprenderme el orden de cuál consonante va primero y cuál después, porque el inglés tiene muy poca vocal y muchas consonantes. Ajá, Y pero otra ahí cosa vamos. que complica es que solo son cinco vocales, pero hay diferentes sonidos de las mismas, ¿verdad? Entonces, eso lo hace un poco más complicado. Sí, yo con la experiencia que tuve allá, tuve mucha dificultad para hacer la diferencia. Por ejemplo, entre decir la palabra pelo, decir la palabra corazón, pública, entonces, era Sí, difícil. Ajá, para hacer exacto. diferencia. Entonces, pero aparte de eso me di cuenta de que la gente que nacieron hablando inglés, ellos utilizan mucho la seña. Entonces ellos están hablando y parece que se van a sacar los ojos haciendo señas con las manos y eso les ayuda a Sí, entenderse mejor. es cierto, sí. Ajá. Pero qué bueno, Gonzalo. Me alegra que se haya animado a recibir las clases y que les esté gustando, ¿verdad? Aprovéchelo. De todas maneras, el tiempo igual se pasa, Gonzalo. Así que, por forma que usted esté aprendiendo y dándole como más, no sé, más shape a lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. No, las clases están interesantes para mí. Las 2 horas las siento cortas, me gusta ¿Verdad que bastante. sí? Aunque hay momentos que siento dificultad, porque con los audios, créame que no me quede tan malo, porque soy sincero, en una copia 5, en la otra copia 4, pero con mucha dificultad, algo así como cazando moscas por ratito. Sí, yo sé, sí, de repente es difícil, ¿verdad? Pero lo bueno es que ahí estamos perseverando, ¿verdad? Y que eso le va a ayudar un montón. La idea es Sí, fíjese que practicarlo. eso le iba a decir, que esa cosa es lamentable aquí en nuestro país. Ahí donde nosotros trabajamos, la empresa se ha propuesto a que nosotros aprendamos inglés, todos los empleados al 100%. Ah, mire qué bueno. Pero resulta que yo tengo dos compañeros de trabajo que están en el rango de Elmer Ramírez, que ellos están en una escala más arriba que mí, pero les da pena hablar inglés. Entonces, nos vemos los tres en el trabajo y ellos no abren la boca, ellos no tratan de pronunciar una palabra, y ellos están en un módulo más alto donde el profesor ya no les habla español, habla solo inglés, pero no sé si son tímidos, les da vergüenza, no sé. Entonces, es un gran problema porque nosotros deberíamos, al menos en el trabajo, cuando estamos los que estamos estudiando inglés, deberíamos de hablarlo para Así mejorar la es, pronunciación. Ajá. claro. Entonces, pero está esa parte negativa. Que no la comprendo. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo también. De repente la gente, ya cuando se van sintiendo un poquito más cómodos con lo que van aprendiendo, con lo que van entendiendo, ya se tratan de soltar un poquito, ¿verdad? Pero usted insístale, Gonzalo. Ya va a ver que de repente van a decir, sí, tiene razón, ¿verdad? Usted Fíjese insístale. que, como a mí me tocó andar buscando trabajo allá, hablando inglés, y la gente, pues sí, mi inglés, lo poco que hablaba, no era bueno. Pero ellos tenían algo muy interesante, que cuando uno llegaba a hablar con una persona que hablaba solo inglés, le preguntaba a uno, le decía, you speak English? Entonces, después era, no, I don't speak English. Entonces ellos le decían, have you tried? Entonces, si uno le decía que quería intentarlo, ya se ganaba todo. Y entonces Claro. ellos empezaban a decir,
uno, esto se llama así, con mucha paciencia, y se lo repetían mil veces para que uno aprendiera el quedar. Entonces, es muy importante intentarlo. Y esa palabra, aquí en El Salvador, yo no la he podido, ¿cómo le digo? Ver que lo realice otro compañero. Y que diga, vamos a hablar inglés. Nada, entonces, yo aprendí un poco. Hace 12 o 13 años que me viene más o menos, ya se me olvidó. Lo poco que aprendí se me olvidó. Claro, por la falta de práctica. Correcto, ajá. Entonces, pero vamos a ver qué pasa. Así tal vez aprendí con el hablo. Sí, claro, ya va a ver que sí. Usted continúe. Oye, no se vaya a retirar. Usted más si tienen el apoyo de la empresa, porque a veces pasa lo contrario, que es el trabajador el que quiere aprender, pero la empresa a veces no apoya al 100%, pero en el caso de ustedes es de aprovecharlo porque no siempre pasa. Sí, sí, así es. Entonces yo decidí empezar desde abajo y luego después, si tengo la oportunidad de ir subiendo de módulo, pues ahí voy a ir. La idea es mejorar más. Pero fíjese que, de hecho, es muy buena idea la suya haber empezado, a pesar de que usted ya habla un poco más que los demás, empezar desde el módulo más básico. ¿Por qué? Porque usted mismo me lo comentó. No estudió la gramática, ¿verdad? Entonces, de repente sabemos cosas porque la escuchamos, porque así la decíamos, pero no sabemos del por qué se dice así o cómo es la estructura en sí. Entonces, sí es bueno agarrarlo desde los niveles más básicos para que usted se vaya puliendo en lo que ya sabe. Sí, a mí me parece esto bastante interesante. Por ejemplo, allá tuve una experiencia entre decir give me, can I have? Entonces, por decir can I have, dije give me, y la respuesta que me dieron fue aso. Ajá, y entonces... Y me voy a preguntar, mirá, me dijeron eso, ¿y qué es esto? Y entonces, ¡ay, no, Gonzalo! Yo dije, de forma incorrecta, entonces, lo que estamos hablando. Sí, claro. Entonces, ajá, este cursito me parece muy interesante para ir arreglando todas esas cosas. Así es, sí, claro. Ojalá que al final consiga con alguien con quien pueda hablar para practicarlo, porque si no, otro retroceso va a pasar. Sí, pero si no sabe qué, usted practíquelo solito. Usted piense en inglés, Gonzalo. Eso sí. Propóngase pensar, usted está, no sé, pensando algo del trabajo y diga, bueno, lo voy a tratar de pensar en inglés yo solo. Si nadie quiere, pues hágalo usted. ¿Así va a tocar? Sí, pero ya va a ver, porque uno a veces dice, una sola golondrina no hace verano, pero de tanto que lo van a, usted cuando les hable, solo hábleles en inglés. Y ya va a ver que de repente al principio lo van a ver así como, ¿qué le pasa a Gonzalo? Pero de repente ellos van a también sentir que sí necesitan hacerlo. Sí, si me miran hablando solo y me digan que estoy loco, les voy a decir, yo parezco, pero no puedo. Claro, exactamente. Ya casi se me muere el teléfono. Vaya, Gonzalo, está bien, no se preocupe. Bueno, pues pase buenas noches. Igual usted, gracias por hacerme compañía en este momento. Gracias. I'll see you tomorrow. Bye. Tomorrow.
Hola, Eduardo. Night, teacher. Ay. ¿Tiene otro participante ahí? No, ahorita no, no. Acaba de salir Gonzalo. Ah, a mí me toca de 10:30 a 10:40. No sé si hay algún inconveniente. No, 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 no se preocupe, estamos bien. Ah, ok. Tengo como 10 preguntas, teacher. No, son Dígame, bromas. dígame. Teacher, fíjese que, mire, a mí me cuesta bastante, esta clase me costó bastante, fíjese que Sí. no, o sea, sí la entendí y todo, ¿verdad? Pero en lo que me cuesta es cuando se dicta cuando está uno copiando el dictado de las palabras, entonces como que si, a mí se me ha quedado esa situación en la cabeza de que yo escribo lo que yo oigo, ¿me entiendes? Sí, okay. Entonces las letras, pero las letras en este caso en el inglés no se dicen como se escriben, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, entonces todo eso me dificulta bastante a la hora de estar dictando lo que es ¿qué me recomienda usted para eso, teacher, para poder, ¿cómo se llama? Focalizarme bastante en eso sin que no me cueste, porque eso creo que es bastante, ¿cómo se llama? Es preciso para tener una buena lectura y un buen escrito del inglés, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, mire, para empezar, José Eduardo, no se preocupe, eso nos pasa a todos en el principio, ¿verdad? No es fácil. Acuérdese que estamos intentando aprender un nuevo idioma donde muchas cosas son nuevas o no lo hemos visto por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, lo importante es no sentirse como ni frustrado, ni desesperado, ni de nada, nada negativo, ¿verdad? Esto es normal. ¿Verdad? Eso es normal, nos pasa a todos. Obviamente, listening es una de las habilidades que nos cuesta mucho, ¿verdad? Y por lo mismo que usted decía, porque acuérdese que en el inglés hay cinco vocales, pero hay muchos más sonidos de las vocales. No es como en español, la A siempre va a ser A, la E siempre va a ser E, la I siempre va a ser I, etcétera, etcétera. Pero nosotros en inglés tenemos mucho más sonidos. Entonces, eso lo dificulta. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, José Eduardo? Yo le recomiendo, mire, ahora hay tanta, tanta facilidad que tenemos por la tecnología, ¿verdad? Hay tantos sitios donde usted puede viajar en el sentido de ponerlos y decir, voy a escuchar cosas básicas de letreos, ¿verdad? Donde usted puede ir como entendiendo y agarrando, asimilando el sonido. Algo que tiene que hacer es como el abecedario, tenemos que aprendérnoslo bien, ¿verdad? Revés y derecho, como tiene que ser, ¿verdad? En desorden, desde el principio, como sea, pero sí se lo tiene que aprender. Y luego sería como bueno que usted busque, pues, alguna forma Unos de, refuerzos. ¿sí? ¿Verdad? Refuerzos donde usted pueda escuchar. Y siempre estar como intentándolo usted. Una vez que usted sienta que domina el abecedario, usted puede decir, vaya, voy a deletrear. Usted solito, ¿verdad? De repente es como a veces uno dice, yo solo, sí. A menos que tenga alguien que le pueda ayudar, ¿verdad? Pero si no realmente, entonces usted diga, vaya, ¿cómo puedo escribir a computadora? ¿Verdad? Entonces ya empiece, sí, o usted solo, ¿verdad? Porque usted está aprendiendo, sabe cómo va, en qué ritmo va. Y ya una vez usted se sienta como un poco más fluido con el abecedario, puede buscar como algún lugar donde pueda practicar los audios, donde ellos deletreen, ¿verdad? Así despacito, porque tampoco es como ir a la carrera, ¿verdad? Entonces eso, con respecto a eso, y todo es práctica, José Eduardo, todo es práctica. Entonces tiene que ahí Otra pregunta. perseverar. Sí. Vaya, bueno, sí, eso es en todo, ¿verdad? Hay que dedicarle tiempo a todo. Sí. Una pregunta más, teacher. Dígame. Fíjese que, bueno, ¿cómo es ¿cómo se llama? Fíjese que yo me siento bien, no sé, bien, bien,
bien retrasado, pues, de todo esto, ¿verdad? Como para mí, esto para mí es lo primero que yo tengo. Tuve las clases en bachillerato y en octavo, creo que de octavo a noveno, pero allá hace bastante tiempo Sí, yo sé. que ahorita solo me acordaba de Hello, What's Your Name y solamente eso, pero yo veo que los compañeros bastante, ¿cómo se llama? Hablan el idioma, pues están bien avanzados y yo digo, bueno, cómo puedo, ¿cómo se llama? Poder ¿cómo se llama? Practicarlo. No sé si usted tiene algún documento unas cosas que pueda uno practicar o algo por el estilo, pues para poder estar dedicándole tiempo uno, pues y poder desarrollarse un poco mejor. Sí, fíjese que sí. De hecho, yo le podría compartir algún documento de gramática bien sencilla, ¿verdad? Donde usted pueda practicarlo. El problema, digamos, problema, por decirlo así, es que tal vez no lo logre entender cómo es la estructura usted solo, ¿verdad? Entonces, siempre necesitaría la guía de alguien o de algo, ¿verdad? Que le pueda estar como orientando cómo es la estructura. Pero igual, o sea, yo se lo puedo compartir, no hay ningún problema. Pero ahí, José Eduardo, yo sé lo que usted me dice. De repente sentimos que hay otros compañeros que lo hablan un poco más, ¿verdad? Usted me dice, bueno, desde octavo, bachillerato. No crea, la mayoría estamos así, ¿verdad? Entonces, de repente lo que pasa es que o le da menos pena o se sueltan un poquito más. Pero todos estamos, si to piénselo así, los 19 que están activos en clase están en básico 1. Si pudieran, no estuvieran en básico 1. ¿Sí? Si ya supieran como muchísimo, no estuvieran en básico 1. Obviamente tenemos casos de compañeros que, por ejemplo, Gonzalo me comentaba que él vivió en el exterior un par de tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente él puede un poquito más porque se expuso al idioma, ¿verdad? Pero él me dice, yo estoy contento con estar en el básico porque estoy aprendiendo gramática que nunca vi, ¿verdad? Entonces, a nivel gramática, él está igual que usted, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es como que, Cero. exacto, porque él me dice, pues yo lo puedo hablar un poco, ¿verdad? Pero las reglas gramaticales es como cuando tenemos ese deficiencia, por decirlo. Entonces, no se preocupe, ahí, mire, no sé, es bueno que usted se dé cuenta, digamos, que usted me diga, teacher, yo siento que a mí me falta más que los demás compañeros. Eso es un reto muy personal para usted. Sí, claro. Entonces, no se dé por vencido, al contrario, hay que meterle más ganas, ¿verdad? Hay que echarle más ganas y decir, no, yo puedo, tengo la capacidad. Dice que tenía yo un curso anterior a este, donde un compañero igual, en la primera sesión, así como usted entró a la clase conmigo y me dijo, teacher, yo creo que yo voy a repetir este módulo porque yo de verdad no entiendo. Entonces yo le dije, mire, compañero, no se preocupe, no se aflija, no se desespere, quédese, termínelo, ¿verdad? Porque él me decía, mire, yo no sé si me paso el módulo o no, porque yo siento que no entiendo. Pero para no hacerle larga la historia, lo llevé 3 módulos y el módulo anterior terminaron el básico 3 conmigo y de repente yo le decía al compañero, ¿se da cuenta cuánto ha aprendido? Y él se ponía a reír y me decía, sí, estuve a punto de tirar la toalla. Pero realmente él se puso, y yo sé que él se ponía porque él me comentaba, ¿verdad? Mire, yo me pongo a estudiar los verbos, yo me pongo a estudiar vocabulario, porque me decía, yo siento que yo soy como el que menos sé. Entonces yo le dije, ¿sabes? Ese es su reto, ¿ok? Ese es su reto, y Así agárrenlo me como algo siento, así como cabal. que tengo que echarle más ganas. Yo sé que tenemos poco tiempo, trabajamos todo el día, pero viera cómo él mejoró, ¿verdad? Entonces yo estoy segura, José Eduardo, que usted igual, ¿verdad? Puede, tenemos toda la capacidad. Si usted tiene las ganas, tiene el entusiasmo, la disciplina, eso es importante. Ya va a ver, ya va a ver. Apenas llevamos 3 días, son 20. Pues ya va a ver. Vamos a hablar el último día de clases. Si usted me va de este módulo, me va a decir, teacher, fíjese que, pues sí, siento que aprendí algo. Y algo que aprende, eso es bueno, José Eduardo, porque igual, no crea que esto es fácil, esto es de tiempo. ¿Verdad? Aquí mentira, no vamos a aprender un idioma en 4 meses o en 5 meses. Es
un año, es un año y medio, son 2 años, perseverando, con mucha disciplina, ¿verdad? Pero si solo nos quedamos con lo que vi en la clase, pueda que lo entendí, pueda que no, ¿verdad? Y ya, y lo dejé. ¿Y qué pasó el resto del día? ¿Y qué pasó el resto del tiempo? Entonces usted tiene un gran reto, José Eduardo, ¿verdad? Que es así de decir, bueno, yo puedo y esta es mi meta y lo voy a lograr. Y ya va a ver que va a ir mejorando poco a poco y usted solo se va a sorprender y va a decir, ¡ah! Pensar que yo dije eso, claro, pues si todo lo decimos. Sí, es que me siento bien así, todo, ¿cómo se llama? Ineficiente, pues, porque yo veo que hay muchos compañeros que sí hablan, por decirle así, ¿verdad? Que no es así de tú a tú con usted, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, o sea, estoy bien quebrado yo, porque No, no se yo preocupe, no, solo para hola nada más, nada. pues. No, ya va a ver que el tiempo le va a ayudar y usted póngase así como bien serio con esto, ¿verdad? Diga, no, yo puedo hacer esto. Y ya va a ver que va a ir Okay. mejorando poco a poco. Así es, Sí, así nos teacher, toca a todos. gracias. Mire que si yo le contara cómo aprendí, le diera risa. Entonces, fui yo lloraba, José Eduardo, usted no está llorando, yo lloraba. Así es que, pero Veras, mire, se frustró imagínese, bastante. mande. Se frustró. Sí, lo que pasa es que a mí me tocó aprenderlo afuera, entonces allá todos hablaban en inglés. Entonces yo, pues sí, yo solo español, entonces yo lloraba porque todos mis compañeros, pues me hablaban y yo no entendía. Pero ¿quién me iba a decir que años más tarde yo iba a estarlo enseñando? Ya ve, así que yo lo logré. ¿Quién iba a decir eso? Así es. No, qué bueno, sí, espero que me tenga paciencia, teacher, y que me Claro, ayude sí. bastante. Y si me puede ayudar con esos refuerzos que usted tiene por Sí. ahí, pues sería una buena palanca, porque así pues yo voy a andar practicando. Yo ando bastante tiempo en la calle, yo soy ejecutivo de venta de ahí de la empresa. Sí. Y yo no me estoy preparando porque no es que yo lo utilice ahí en el trabajo, sino que es meta personal nada más, Claro, que y eso es sí me mejor he todavía. frustrado. Sí, o sea, porque yo pienso salir pues de este país y o sea, no tengo la capacidad, no tengo cómo, pero yo sé que Dios me va a ayudar en eso. Y pues para salir al exterior o algo por el estilo, pues Claro. no me quiero ver en esa dura pena de que no voy a otro país y no voy a entender Sí, así es. lo que se habla, ¿verdad? Aunque sea el inglés, por lo menos, ya va a ser algo. Claro que sí. Pues sí, qué bueno, teacher. Ya va a ver. Es un gusto conocerla, Igual. teacher, y me agrada bastante, pues, cómo nos imparte la clase, oiga. Bueno, que me alegra, José Eduardo. Gracias. Y gracias por Sí, ser parte claro de que ella, porque solo yo ahí no funcionara. Pero ahí están ustedes. Very muchas gracias. Good night, good. Good teacher. night, José Eduardo. Descanse. Bye. Bye.